tal? Muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de DGES TV. Nosotros representamos a la Escuela Secundaria Técnica número 53, Adolfo López Mateos. Y nos presentamos. Yo soy la profesora Alejandra García Gaspar y mis alumnas. Buenos días, yo me llamo Rubí. Buenos días, yo me llamo Yasmín. Buenos días, yo me llamo Mariana. Buenos días, yo me llamo Esmeralda. Y les venimos presentando un tema de interés en todas las escuelas secundarias técnicas, en especial en la nuestra. Lo presentamos en forma de noticiero, para lo cual hemos preparado este material. ¿Qué nos tienes, Rubí? Buenos días. Bueno, pues nosotros les vamos a hablar sobre el tema de los recesos activos. Bueno, los recesos activos que les queremos dar a conocer son actividades que se realizan en la Escuela Secundaria Técnica número 53, que está ubicada en Santa Cruz, Medellín, Iztapalapa. En el turno matutino contamos con 18 grupos y en el turno vespertino con 15 puntos de visita de los cuales podemos aprender. Exacto. En este caso, bueno, nosotros venimos del turno vespertino, en el cual contamos con 15 grupos, cada uno con diversos puntos de vista, al igual que profesores capacitados precisamente para atender a nuestro alumnado. ¿Qué nos tienes preparado? Buenas tardes. Exactamente como dice mi compañera y mi maestra, además de que en ambos turnos los directivos y los profesores trabajan arduamente cada uno de sus funciones respectivas para que el aprendizaje de los alumnos sea significativo y se vea reflejado en un futuro. En efecto, compañera, y aprovechemos en esta ocasión y en este espacio dedicado principalmente a la juventud y a todos los que con gusto pertenecemos a las escuelas secundarias técnicas. Nuestra escuela, sino que también vital destacarlo porque ha cambiado expectativas de muchos alumnos, además de tener una aceptación favorable a la hora del descanso. Estamos hablando de los recesos activos, ya que en la actividad o juego activo es fundamental mantener un peso estable, que es vital para la salud, que muchas escuelas no le han dado la importancia que debería tener. Sin embargo, en nuestra escuela ya se está estableciendo esa regla de tener recesos activos, en los cuales mejoramiento para la convivencia y que tengamos buena salud. Exactamente, compañera. Además de que es importante destacar que esto de los recesos activos se ha venido manifestando, presentando y promoviendo con la finalidad de que los alumnos, bueno, combatan esta parte muy difícil, sobre todo con la mala alimentación, nos referimos a la obesidad, además de que también fomenta la sana convivencia, no solo entre los alumnos, sino también con los mismos profesores y toda la comunidad escolar. Además de que estas actividades trascienden, obviamente fuera de las paredes de nuestro plantel. Sí, pues nos ayuda a que haya menos violencia, ¿no? Menos, pues ahora sí que menos agresividad, porque pues luego es lo más común de las escuelas, ¿no? Hay muchísima violencia, pues ahorita ya tenemos convivencia y cosas así. Y es por ello que les traemos un reportaje para que lo miren todos los alumnos, con la labor tan importante de todos los profesores del plantel. Bueno, pues vamos a verlo. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por la musculatura, con el consiguiente gasto de energía. En el ámbito escolar, se clasifica en estructurada y no estructurada. La primera se organiza a través de rutinas de actividad física, por una conducción y duración determinada. La no estructurada representa todas aquellas actividades lúdicas y recreativas que no necesariamente requieren de conducción o tiempo establecido para su realización. En los recreos o recesos activos, se recomiendan utilizar juegos tradicionales, deportivos o actividades lúdicas estructuradas, pausas para la salud y movimientos corporales rítmicos. Asimismo, se podrán invitar a los padres de familia para que se incorporen a este tipo de actividades. Está suficientemente comprobado que el rendimiento escolar se relaciona con dos determinantes de la salud. Uno es la sana alimentación y por otro lado la práctica cotidiana de actividad física.
Ambas inciden de manera importante en el desarrollo intelectual, físico y socioafectivo de los estudiantes. Por ello, tanto las autoridades educativas como las comunidades escolares debemos empeñarnos en generar las condiciones propicias para el desarrollo presente y futuro de nuestra niñez y juventud. Es por ello que como docentes apoyaremos a los alumnos en la realización de las actividades, animándolos a que diseñen sus propias propuestas, encauzando sus iniciativas y organizando un buen ambiente de trabajo donde la convivencia sin violencia y el respeto a las diferencias sean ejes principales. Entre sus principales propósitos se encuentran 1. Incentivar las actividades lúdicas. 2. Activar a los chicos de forma recreativa y placentera. 3. Promover este tipo de actividades para lograr una mejor calidad de vida. 4. Conocer nuestro cuerpo para el cuidado de este. Para todo ello, es necesario dotar a los alumnos y organizadores de estos eventos, dándoles las herramientas necesarias para el logro de estas actividades. La realización de al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y de mama. Los niños, niñas y adolescentes en edad escolar deben acumular al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad ligera moderada para garantizar su desarrollo saludable. Este tiempo puede irse acumulando a lo largo del día mediante diversas actividades que pueden incorporarse a sus rutinas diarias escolares, domésticas o lúdicas. Cabe mencionar que estas actividades trascienden de la escuela, ya se fomenta así la actividad física con la finalidad de que fuera de ella también se lleve a cabo, sobre todo con el propósito de combatir la obesidad infantil. Para ello, también se ha notado que fuera de la escuela, en coordinación con autoridades locales y organizaciones de la misma sociedad, se han rescatado espacios con excelentes resultados. Con respecto a ello, el profesor de Educación Física de la Escuela Secundaria Técnica número 53, Adolfo López Mateos, nos comenta. Bueno, en primer lugar, se tiene que cumplir con Programa Nacional de Recreos Activos. En segundo lugar, con la finalidad de que ustedes se diviertan, que se recreen y que de alguna manera no permanezcan tan estáticos en un receso. El recreo más allá de solamente poner cualquier actividad. El recreo activo va con unas actividades que van enfocadas, número uno, el Programa Nacional, y número dos, que refuerce de alguna manera el programa de educación física que llevamos. Tenemos en la Academia de Educación Física, el maestro Fabián y yo, un servidor, estamos coordinándonos con el subdirector académico. ¿Cómo lo planeamos? Elegimos las mejores actividades que sean propicias de acuerdo a la edad y tiene una intención. La intención primero es favorecer que ustedes desarrollen ciertas capacidades, pero también que de alguna manera ustedes refuercen la parte social y sean unos seres pues, más sociales y se entiendan. Esto con el fin de que ustedes disminuyan la violencia dentro y fuera del campo. Yo pienso que son muy buenos. Son buenos porque la respuesta que han tenido ustedes con nuestras actividades han sido satisfactorias. Les gusta, nos vienen, nos las piden. Les gusta participar activamente en los recesos. Inclusive hay chicos que están comiendo y están esperando para entrar a jugar. Eso de alguna manera nos motiva porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas con ustedes. Mira, deben de ser unas actividades primero ordenadas. Porque no podemos tener cualquier actividad que pueda provocar algún accidente, ¿no? Número dos, tiene que estar reglamentada. Y número tres, tiene que cumplir
con las características de que tiene que ser de acuerdo a su edad y tiene de alguna manera que venir a reforzar nuestro programa de educación física y cumplir con los requerimientos del Programa Nacional de los Recursos Activos. Les encanta el pequeño jamborito, volteamos la portería y el portero solamente puede defender, ya sea con los pies o únicamente con las manos, dependiendo de cómo se les indique. Es la actividad que bueno, yo he visto que les gusta mucho. Otra es un circuito de acción motriz que hacemos en la parte de aquel lado, en la que tienen que estar haciendo rodadas, hacen carreras y hacen slalom a través de los conos que les ponemos. Es así como indiscutiblemente los recesos activos se han implementado para el beneficio de las personas de todas las edades, fortaleciendo así la sana convivencia en el interior de la escuela. Bueno, las actividades que se realizan en los recesos activos son penales, es saltar la cuerda, aros, básquetbol y jugar, ¿cómo se llama? Voleibol. Esto es muy importante destacarlo. Agradecemos la participación de antemano del profesor Vicente García, que nos ayudó a editar el reportaje, además de los profesores de educación física, el profesor Alejandro Cortés y el profesor Fabián Guerrero. Es importante destacar estas actividades porque hemos compartido muchas experiencias, no solo con los alumnos, sino también con los mismos profesores. En algún momento determinado nos decían, hay que hacer una guardia y nada más nos quedábamos observando a los alumnos. En esta ocasión, gracias a los recesos activos, nosotros ya estamos involucrados con ellos, nos involucramos en las actividades. Esto favorece también, incluso a nivel áulico, que los alumnos tengan una mejor relación y comunicación con los mismos maestros. Aquí me gustaría compartir la experiencia con mis alumnas. ¿Qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que les ha gustado de estas actividades que se han realizado gracias a los profesores de educación física? Comenzamos, Rubí. Exactamente, pues no necesariamente los profesores de educación física están involucrados en esto, sino también los demás profesores de otras materias están involucrados y conviven con nosotros o nos ayudan a estas actividades. También, bueno, yo no me llevaba muy bien con unas compañeras que van ahorita en mi salón y pues en los recesos activos nos juntamos a hacer equipos para jugar y ahora ya me llevo mejor con ellas. En primero acaban de llegar unas compañeras y cuando empezaron a llegar todos dijeron, no, pues creen porque ya se sienten grandes y todo eso. Pero gracias al receso activo las conocí y no son lo que dicen. Pues mi experiencia personal ha sido que tengo tiempo en los recesos activos de convivir con varios de mis compañeros en otros salones. Muchas veces nos ponemos a hacer equipos y a jugar en boli y pues es una mejor convivencia que tenemos entre nosotros. O muchas veces incluimos a chicos y chicas que no conocemos y pues ya es cuando hacemos más amistades y tenemos más amigos. Esto es muy importante porque favorece la sana convivencia en nuestros alumnos, además de que esto también ha trascendido hacia los padres de familia. En algún momento determinado, los padres de familia solo iban a las juntas, firmaban boletas y se retiraban con sus hijos. En la actualidad, bueno, se involucran más en las actividades que se van realizando en la escuela. Una de ellas, bueno, obviamente es el receso activo, además de que en conjunción con la sociedad de alumnos, también se ha favorecido en el mejoramiento de lo que son los árboles, los jardines que tiene la escuela. Bien, vamos al chat, vamos a ver qué es lo que opinan las personas que nos están viendo desde este lugar. Estamos en la DGEST TV. Obviamente estamos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 53, Adolfo López Mateos. Y nosotros estamos muy satisfechos de escuchar la participación de nuestros alumnos, nuestro mayor orgullo.
Vamos a saludar a las escuelas que están conectadas y que mandan sus saludos. Allí primero, Eli, de la técnica 69, nuestra querida Susana Argueta, que ya firmó asistencia en la técnica 110. Hola, Susi, ¿cómo estás? La técnica 27, también la 30-31. Maru, en la 77, mi siempre amiga fiel, de la técnica 78. Lulú, Cintia, de la 80. Y no puede faltar la técnica 53, que les manda muchos saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí los comentarios dicen, qué barbaridad, qué escuela tan bien organizada, qué bonita propuesta. Ese es el comentario que hace Eli. Y también dice, ¿nos pueden repetir de qué escuelas son? Escuela Secundaria Técnica número 53. Pues aquí. Adolfo López Mateos. Pues aquí seguimos escuchando su participación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Aquí es importante, retomando el tema, bueno, un saludo sobre todo a la gente que nos ha estado siguiendo. Retomando el tema, vamos a ir revisando lo bueno, las ventajas, todo lo que tienen los recesos activos. En esta ocasión, bueno, estábamos destacando ya la participación de los padres de familia. Aparte de que, bueno, también ellos nos han mostrado su agradecimiento, su interés por esto de los recesos activos y también de la sana convivencia entre los alumnos. De hecho, es importante destacar que se ha disminuido el índice de incluso reportes, violencia, situaciones negativas que se habían venido manifestando en el plantel, y eso se debe también a que los alumnos conviven más, se relacionan más, y de alguna forma, bueno, pues obviamente los profesores también se ven involucrados. Todo esto tiene un sustento, todo esto, no, ahora sí, como dicen comúnmente los niños, ¿no? No fue sacado de la manga o no se nos ocurrió. ¿Qué nos dices de esto? Ah, pero no se les olvide que tuvimos un sustento o una razón para elaborar aquello. Por ejemplo, claro está, como se lo decía mi maestra, todos logramos un gran trabajo, porque tanto trabajamos directores como todos los del plantel. Bueno, hacer los recesos activos te mantiene en salud y te mantiene en forma. Además, en los planes que se editan para la materia de educación física, nos dice que es necesario el programa de vida saludable para la comunidad escolar a través de un surgimiento de supervisión a la activación de educación física, orientación alimentaria, autocuidado, cuidado del entorno y recreo activo, lo cual es muy importante, sobre todo en esta etapa que estamos en pleno desarrollo, nos sirve mucho para que no caigamos en lo que es la obesidad. Bueno, también invitamos a las demás escuelas que no han tomado en cuenta los recesos activos a participar, para que esto es para que convivan más y disminuya la violencia en la escuela. Exactamente, y es importante destacar también esta parte. Los alumnos se mantienen entretenidos, bueno, obviamente utilizan sus energías para este tipo de actividades, y es relevante porque no solo se disminuye el índice de obesidad infantil, sino también se favorece a lo que es el cuerpo humano, obviamente en desarrollo, sobre todo porque estamos hablando de chicos y chicas de edades entre los 12, los 15 años. Es importante destacar también que se tiene el programa de receso activo con la finalidad también de disminuir la violencia, que también está encaminada o tiene otras causas. Desafortunadamente nos hemos encontrado con personas con drogadicción u otro tipo de relación con otras compañías, y obviamente al relacionarse con nuevos mundos, digamos, o formas de pensar, bueno, pues obviamente van cambiando su actitud, se ve reflejado en las aulas, se ve reflejado en la forma en que ellos se relacionan con las, incluso con las personas adultas. ¿Qué opinan de esto? Pues que está bien, ¿no? Porque así ya no nosotros andamos pensando en otras cosas y pues ya tenemos nuestra mente más positiva, ¿no? Bueno, también realizar los recesos activos, podemos combatir la obesidad y las enfermedades. Asimismo, pues también destacamos la participación
y el profesionalismo de todos los maestros de educación física, aparte los maestros de otras asignaturas, ya que ellos con su dinamismo y entrega han sabido conducir esas actividades. Es por ello que nuestra compañera nos tiene unas recomendaciones. A lo mejor no suena comercial, pero es importante rescatarlo. Bueno, pues yo la recomendación que les traigo es que coman frutas y verduras bien desinfectadas. Eso es bueno para la salud. Equilibran tu salud y le ganas la batalla a la obesidad. Además, algo muy importante, debes de beber diario 2 litros de agua para que tu salud sea óptima. Bueno, chicas, pues desafortunadamente ya llegamos a la parte final. Pues les agradecemos a todo este tipo de conducción de profesionales que nos ayudaron a hacer este programa. Les agradecemos también a la educación activa, a la actividad física de escuelas secundarias, técnicas, y pues en agradecimiento en la continuación nos despedimos. Yo, que me llamo Rubí. Yo, Yasmín. Yo, Mariana. Yo me llamo Esmeralda. Y aquí vamos concluyendo lo que es el tema de los recesos activos, lo cual es muy importante. Y yo les recomiendo en las escuelas secundarias que lo vayan considerando para favorecer sobre todo a la juventud mexicana. Y bueno, nos vamos nuevamente con el chat. Vamos a ver qué es lo que nos dicen por este medio. Los últimos comentarios, porque son muy importantes mencionarlos. Aquí, por ejemplo, dice Susana Argueta, qué barbaridad, qué buen proyecto. Y Eli dice, es un proyecto que abarca varias dimensiones pedagógicas. Felicidades a los alumnos y profesores que hacen este trabajo. Y Cintia en la 80 dice, felicidades a las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 53 por su intervención. Eso es todo. Ahora sí nos podemos despedir. Bueno, claro, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Ya está. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.